Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Y bueno, pues en sustitución de mi compañero Emanuel García, me encuentro este martes con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta emisión de los martes, Alejandro. Así es. No, pues aquí cubriendo al doctor García, que anda en tareas académicas. Con información bien compleja, ¿no? Así es. Hoy tenemos información que vale la pena estar pendientes de algunos datos que han estado saliendo durante el día, sobre todo en función de esta escalada, de esta amenaza de conflicto armado en lo que es el este de Europa. Así es, y bueno, pues yo creo que para nadie de nuestros radioescuchas es algo ajeno, sobre todo si están escuchando nuestra estación de radio, pero ciertamente, bueno, pues el asunto de Ucrania y el conflicto con estas regiones que ocupan, más bien declaran en cierta medida como independientes desde Rusia y que no lo quiere reconocer el flanco contrario, en particular Ucrania, pues trae de cabeza, ¿no?, al acontecer global y pues particularmente lo que manejamos nosotros, lo económico, ¿no? Claro, la verdad es que independientemente de todavía lo que podríamos ver como vamos a decir así, fintas en los distintos movimientos, porque hemos, de lo que hemos estado viendo, pues es un verdadero tablero de ajedrez que tiene mucho que ver con, obviamente, con la geopolítica, los posicionamientos, pero todavía pareciera ser que están en ese espacio del tablero de ajedrez sin pasar realmente a un espacio ya de conflicto armado, ya verdaderamente pues más grave. Y tan es así que el movimiento de respuesta en este caso, de los países europeos, también de Estados Unidos, pues tiene que ver con sanciones, ¿no? Es decir, hasta este momento ni siquiera Rusia se anima propiamente dicho a una invasión, a ello, y tampoco la respuesta tiene que ver con lo militar, sino yo sigo pensando que son este tipo de fintas dentro de una estrategia que pues los distintos países tienen en el ámbito internacional. Y pues bueno, a ver, seguramente con todo el propósito de sacar tajada, de tener más ventajas, pero pues esto lo explican mejor, y creo que no se podría entender bien si no se conoce pues las bases de la geopolítica, sobre todo los nuevos principios de esta geopolítica internacional. Y además las historias que tienen que ver con todo el este europeo y el papel de Rusia, que antes pues era la Unión Soviética. Claro, de acuerdo, ¿no? Sí, y bueno, tratando también de comprender pues la exposición de ideas de ambos lados, pues es importante nutrirnos de información de ambos lados, ¿no? Porque pues, nada más leer la parte del hemisferio occidental, por llamarlo de alguna forma, te limita, ¿no? Y bueno, pues yo lo que puedo entender, al menos con ciertos medios como RT, que presuntamente expondría la idea de Rusia, pues es reconocer, ¿no?, la independencia de esta zona de Donbass, en donde plantean pues que es una región que está integrada por realmente gente culturalmente rusa,
y que ya había incluso algunos asuntos, bueno, incluso lo citan como un genocidio a algunos grupos que estaban movilizándose civilmente buscando la independencia. Yo creo que de ahí es donde está esa parte del ajedrez que dices, en que Moscú plantee, bueno, pues yo reconozco esas regiones y punto, ¿no? Y háganle como quieran. Y esperar el movimiento del otro lado. Sí, ya he estado leyendo algunos textos, pues sobre todo en periódicos como The Guardian o The Guardian, pues, o el que es propiamente el New York Times. Y bueno, sus análisis tienen mucho que ver con la responsabilidad de vamos a decir, de ambos lados, ¿no? En llegar a este conflicto. Y pues solo esperemos que no pase a mayores, independientemente de que pues parece que ya hay una serie de, como tú bien dices, de elementos que tuvieron que preverse o conocerse a tiempo, pero esperemos que no pase a mayores. Lo que sí es cierto es que esto pues tiene impactos y va a tener impacto, como lo ha tenido en las últimas semanas, pues con el peso mexicano, aunque pues está muy estable el peso a pesar de todo esto. Pero otra, el commodity, pues, y el bien internacional que más puede ser afectado es el petróleo. Y vamos a decir así, circunstancialmente, y no porque así lo deseemos, pues una escalada que lleva a que los precios del petróleo se eleven por las circunstancias claras. Toda guerra lleva un poco, y sobre todo en aquella zona, a tener temor sobre lo que es el abastecimiento del petróleo. Entonces, digo, no lo querremos así, pero circunstancialmente beneficia a México. Estaba yo leyendo que por cada dólar que pueda elevarse el petróleo, el barril de petróleo, precisamente por este motivo de la guerra, pues a México implica un ingreso de 13.500 millones de pesos por cada dólar que se eleve. Entonces, obviamente es algo circunstancial, es algo que esperemos que no dure mucho tiempo, pero si se mantiene un incremento de un dólar durante un año, eso implicará un ingreso de 13.500 millones de pesos pues a las arcas públicas, ¿no? Claro, sí, digo, incluso pensando que esto no llegue a una guerra propiamente, el asunto de las sanciones económicas, de la escasez de algunos hidrocarburos, por ejemplo, con el no uso del Nord Stream 2, ¿no?, que es uno de los temas ahí que están subyacentes en estos conflictos, pues de alguna manera van a encarecer los precios de los combustibles, y México como exportador de petróleo tiene ese beneficio, ¿no? Pero por otro lado, pues tendremos el influjo de inflación, que también ya está de por sí, por múltiples razones, elevada, pues se podría sostener elevada, ¿no? Y esto trae consigo otras consecuencias, como la necesidad de que los bancos centrales suban tasas, y esto traiga como consecuencia, pues, una contención a la economía, ¿no? Así es. Eventualmente, digo, sobre todo si dura mucho tiempo, ¿no? Claro, y como todo fenómeno económico, lo insistimos mucho, siempre tiene sus impactos, siempre tienen distintas caras, y siempre hay beneficiarios y hay perjudicados. O sea, así lo tenemos que ver. No hay evento económico que, digamos, beneficie a todos como tal. Sí, los cambios impactan positiva y negativamente al mismo tiempo, dependiendo del sector, de la región, del grupo, de la industria de que se trate, o del grupo social. Es decir, hay que siempre estar pendientes de estos efectos disímbolos, ¿no? De acuerdo. Y bueno, con el tema que decías del petróleo, lo citaba el viernes, en función, digo, no solo es con lo que pase con la guerra y mantenga elevado el precio del petróleo, ya de por sí está elevado por las limitantes de producción en Estados Unidos con el tema fracking, que el gobierno en el lado demócrata está obstruyendo, y entonces, bueno, por un lado inhibe, ¿no?, a una mayor producción de petróleo, trae Estados Unidos un ritmo de como 10% por debajo del promedio móvil de 5 años de crudo de petróleo, y eso obviamente genera escasez y precio alto. Y esto antes de la guerra.
Y luego OPEP todavía está implementando el protocolo de, que sería más o menos mayo de 2021, de elevación de producción limitada, que recordemos se había estructurado a partir de cuando los precios en 2020 llegaron a tocar, incluso en mercados de derivados, precios negativos, y que a la postre termina convirtiéndose pues en un asunto también que se espera la reunión de OPEP de marzo, sin tener que ver la guerra esta, o esta posibilidad de guerra, para que suban la producción. Pero no ha sido clara la OPEP y también Rusia, en función de lo que es el OPEP Plus, de que fueran a elevar la producción de manera relevante como para empezar a enfriar un poco los precios. Pero encima de eso, le sumas ahora estas presiones, pues el asunto se vuelve conflictivo en términos inflacionarios hacia adelante. Digo, como bien dices, tenemos el beneficio del influjo de dólares, pero también tendríamos una consecuencia inflacionaria que puede sumarse, ¿no? O sea, traes un conflicto que viene del coronavirus, del asunto relativo a la pandemia y a todas estas decisiones de la OPEP y de Estados Unidos, incluso hasta ambientales y justas, pero encima le sumas la presión de guerra, pues obviamente traes un tema interesante a contemplar, al menos académicamente, la inflación, si no es que a sufrirlo, ¿no? Claro, de hecho, aunque a pesar de ello, pareciera ser que todavía al día de hoy los precios del petróleo pues están, no, vamos a decir, no se han disparado. Uh-huh. Hay que esperar ello, pero bueno, ya están rebasando obviamente los $90 el barril, dependiendo de la mezcla, ¿no? Como se le dice, pero pues ahí está, vamos a ver qué pasa y sobre todo cómo se transmite ese incremento de precios dentro, no solo en la venta de combustible a nivel interno, en el caso mexicano, sino también cómo se transmite en todos los sectores, ¿no? De producción, cómo se transmite ese efecto inflacionario. Claro, no, porque además el petróleo no nomás es gasolina, o sea, se mete en todo prácticamente. Luis, tengo que hacer corte comercial, vamos a corte. Vamos a saludar a Arturo Galarza, Arturo, que está en cabina. ¿Cómo estás? Y regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Fíjate, también dentro de esos temas, ya ahorita que ya estamos en corte, el asunto de la del IEPS, ¿no? De la política fiscal federal, tiene ya creo que 2 semanas continuas que han aplicado IEPS 100% de subsidio. O sea que sí. En el centro país no están pagando el costo alto de la gasolina, como pudiera haber subido por las elevaciones de costos de combustible. Aquí sí, en la frontera sí, sí estamos pagando IEPS. No, lo que pasa es que en la frontera tenemos esta situación especial con el tratamiento de precios iguales que el lado americano. Ah, entonces sí, nosotros no manejamos sí. IEPS, nosotros en frontera. O sea, sí se calcula, pero de cualquier forma se añade un subsidio extra para tener mismo precio que en Ciudad Hermana, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que aquí sí ya tenemos mucho tiempo sin pagar IEPS. No te sabría decir así semana a semana, pero en resto país ya tiene unas 2 semanas a 100, y si esto se mantiene y pega alrededor de $100 por barril, como bien dices, tendremos ese influjo extraordinario de recursos, pues lo lógico es que como principio no permitan que nos inflacionemos a partir de gasolina, si no nos vamos a volver a una locura aquí, ¿no? Claro, sobre todo que con el IEPS, ¿no? Sobre todo que está importada, ¿no? Que es algo... Sí, pues que es el 60% más o menos de la gasolina en el país es importada. Entonces, pues ahí tienes todo un tema. Y luego cuando es nacional, porque el 40% es nacional, vamos a suponer que Dos Bocas empiece a producir en un año o una cosa así, cuando ya abra operaciones, se supone que abra operaciones este año, ¿no? Pero que empiece a producir y esté ya a ritmo y demás, pues no todo lo que produce viene de la nada, o sea, al final del día muchos de los insumos vienen de otros procesos productivos, sean nacionales o extranjeros, y pues ahí también tienes influjos inflacionarios, ¿no? Claro, no, hay que esperar, además, aunque empiece a producir, seguramente Dos Bocas no va a empezar a producir plenamente, ¿no? Y hay todo, son procesos. Son procesos, ¿no? Sí, no, se tardan en madurar esos procesos y demás. Y bueno, pues al final del día, ahí tienes una parte. Pero por otro lado, pues tenemos un déficit comercial. Entonces, importamos más de lo que exportamos, significa que consumimos en dólares y en productos que probablemente vengan inflacionados. Así que, pues no es de,
no es de pensar que incluso nada más por gasolina nos despresurice. Tú mismo decías ahorita al final, ¿no? Las presiones inflacionarias van a persistir, ¿no? Por desgracia. Y sobre todo por ese tipo de contextos como el asunto de guerra, ¿no? Oye, le damos a una nota sobre la necesidad de reformas en México que dice la OCDE. Ándale, sí. Sí, vi esa presentación. Por aquí la tengo. Salió en el Financiero. La presentación completa la tiene la página de OSD.org. Ok. En primera plana. Bueno, no es periódico, pero en su primer portal. Y está interesante porque plantea escenarios propositivos de decir, bueno, México está saliendo bien, lento y tiene mil retos. Entonces, aquí tenemos algunas ideas que plantearles, ¿no? Entonces, me pareció interesante la forma de plantearlo, ¿no? Digo, uno pensaría que llegaría, no, hombre, la están regando en todo por ser el organismo neoliberalista por naturaleza, ¿no? ¿Tú lo tienes en dónde? ¿Esa en la de MX? En la página de OECD.org. Ajá. Y ahí del lado izquierdo, ahorita le estoy abriendo, pues están así como pantallas que se cambian con lo más reciente, y una okay. Es el tema de las reformas recomendadas, ¿no? Ah, pues aquí le pongo México y seguramente ahí aparece. Nada más que, según yo, OSD nada más está en inglés y en español, por quién sabe qué razón, que hay en inglés y en francés. Entonces, no hay problema, pero estoy para ver el tema de México, a ver qué. Ahí estamos regresando al aire. Ok. Bien, continuamos aquí en el 1300 de Amplitud Modulada. El doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas y su servidor Alejandro Sandoval platicando sobre estos sucesos que, bueno, ya le dedicamos ahí el segmento anterior a este, pues todavía no guerra, todavía no una declaración formal, pero sí una posición de como decía Luis Enrique, un escenario de juego de ajedrez aparentemente, en donde van moviendo sus piezas, de repente más agresivo, de repente menos. Ahorita se mencionan muchas sanciones, veremos cuáles son y qué impacto tienen eventualmente. Y por el lado de los commodities, pues el tema del petróleo que se presionará posiblemente en un momento dado, ¿no? Pero vamos a platicar ahora de otro tema. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico emitió el lunes una presentación, vamos a decir, en donde expone una especie de sumario de las condiciones económicas de México saliendo de la pandemia, aunque realmente todavía no se acaba la pandemia, y el planteamiento que le hace la OCDE como recomendación de una serie de reformas profundas, ¿no? Podríamos llamarle. Entonces, bueno, pues tú qué has visto de esto, Luis Enrique. Bueno, yo creo que ellos hablan de algo que hemos estado comentando y que seguramente es una preocupación de lo que significa el largo plazo y que desafortunadamente en los términos que ellos lo plantean y que nosotros lo vemos, pues no ha sido algo tan claro ni en este gobierno en términos de largo plazo, pero ni en los otros gobiernos. Es decir, vamos a decir, lo que comentábamos ya hace algunos programas es que México tiene un problema de crecimiento, de bases de crecimiento, y esas no ocurren de la noche a la mañana, no se construyen, no se edifican de la noche a la mañana, sino pues tienen que plantearse para que en un largo plazo tengan la posibilidad de ser pivotes del crecimiento económico. En este caso hablan de reformas y aquí yo sí quiero comentar lo siguiente. Obviamente cuando hablamos de reformas podemos hablar de varios ámbitos, de varios espacios, desde la administración pública, por ejemplo, que sería esencial, desde lo que sería el ámbito de la innovación, desde la educación y la salud, podríamos pero desde las pensiones, incluso del sistema de pensiones, que también pues puede representar un problema. Pero aquí el tema fundamental es que cuando a veces se habla de reforma, y sobre todo desde la perspectiva de estos organismos internacionales,
Está muy vinculado, muy relacionado con la idea de la privatización. Es decir, vamos a reformar significa vamos a privatizar. Entonces, como, y eso tiene implicaciones importantes porque cada vez, es decir, cuando se dice privatizar, se dice empezar a cubrir o, por decir así, invadir espacios o sectores que tradicionalmente pues, han servido para el desarrollo nacional y han tenido un papel fundamental y que además actualmente podemos reconocer que son bienes estratégicos y que bien, bien valdría la pena tener una discusión sobre si deben seguir siendo parte de, vamos a decir, como bienes de la nación y gestionados y administrados por el Estado. En este caso específicamente por el gobierno. Pero entonces, no, yo creo que no habría que confundir una reforma con privatización. Ahora, si se habla de reformas como el sistema de pensiones, a mí me parece bien. Si se habla de reformas que tienen que ver con el sector educativo, a mí me parece bien. Si se habla de reformas que tienen que ver con todo un diseño, pero no solo desde el sector público, sino privado, para el estímulo a la investigación y desarrollo, a mí me parece bien, ¿sí? Si se habla de reformas, incluso al propio sistema financiero, particularmente el bancario, para reducir esas, pues vamos a decir, gigantescas tasas de intermediación, ¿sí? Porque finalmente tienen un margen de intermediación que es de los más altos en el mundo. Bueno, si todo eso es reforma, me parece bien. Pero si reforma es solo vamos a privatizar y vamos a privatizar, entonces no le veo mucho sentido a una propuesta como esta. Fíjate, aquí hay un sumario que pone en una de las páginas de OCDE que arroja pues la presentación, ¿no? Dice, ok, en 2019-2020 se logró, por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos y Canadá ratificado, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay al respecto? Dice, asegurar la independencia y fondeo adecuado a las autoridades de competencia y cortes especializadas. O sea, tema de competencia económica. Reducir. Sí, aquí la veo también, Alejandro. La competencia y la regulación. Reducir las barreras para la competencia. Reducir barreras, ¿no? Como base. Me voy estudiando las recomendaciones concretas, en donde habla de que se descentralice la procuración de justicia, asumiría el sistema centralizado federal de procuración. Y es que, por ejemplo, si te pones a pensar en la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, pues es realmente una comisión federal y a niveles subnacionales no hay nada. O sea, ningún gobierno estatal ha pensado en traer el 28 constitucional y ver, ok, vamos a construir una comisión estatal que sancione conductas contrarias a la competencia económica. Y lo cierto es que ocurre mucho más al nivel subnacional. Digo, claro, si tú hablas de celulares, cementeras o cosas así gigantes, pues sí, se requiere de esa atención y afecta a todos en el país. Pero o sea, a los niveles subnacionales, te hablas de cerveceras, refresqueras, estos contratos atados, cosas de ese tipo que pasa muchísimo, incluso hasta por los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un restaurante y quieres sacar el permiso de alcoholes. Hoy en día no sé, con el actual gobierno, pero hasta hace unos 5 años no existen los permisos de alcoholes. Ya se dieron y pues ahí se tienen que mover sí, el mercado o nos dan una cervecera, ¿no? Yo creo que en este caso, revisando, pues hay cierta lógica. Yo creo, primero hay que decir que la OCDE reconoce que, bueno, hay una base sólida en la política macroeconómica del gobierno, es algo que hemos comentado, que incluso yo en lo particular he dicho, pues me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero tenemos que reconocerlo. Y lo dice, hay ciertas reformas prioritarias, estructurales, que hay que atender a partir de ello, porque pues, el crecimiento pues, también puede depender de ello. Una de ellas es precisamente lo que habías comentado en términos de competencia y regulación, reducir las barreras para la competencia, pero también tiene que ver con, vamos a decir, abrir ciertos monopolios, no solo, obviamente, no solo el sector público, sino el sector privado, que también hay oligopolios incluso importantes que controlan, pues, sectores
grandes sectores de la economía. Luego habla de lo que se llega a la gobernanza y el sistema legal, que tiene que ver con fortalecer y eficientar el sistema de justicia y sobre todo las iniciativas anticorrupción. Bueno, y luego del mercado laboral, donde comenta, bueno, hay que reducir la informalidad, ¿sí? Y fortalecer las redes de seguridad social. Bueno, es parte de, también dentro del propio mercado laboral es estimular o impulsar la participación femenina en los mercados laborales. Y finalmente, como habíamos comentado, que era importante atender el sector de educación, lo que sería educación y habilidades o competencias, pues impulsar lo que sería la equidad, lo propiamente la equidad y los resultados en el sistema educativo, los resultados obviamente positivos que tendrían que salir de un sistema educativo reformado. Entonces, bueno, esas son reformas de las que habla y seguramente podemos ver o incluso revisar o discutir si, por ejemplo, en el gobierno actual se están tomando iniciativas. Obviamente creo que sí hay algunas, pero yo no sé si todas puedan entenderse o en su caso si sean insuficientes para hablar de políticas de largo alcance, de largo aliento, ¿no? Claro. Yo, bueno, a mi conocimiento el tema laboral sí es algo que va a continuar, ¿no? Si bien hasta 2011 no había habido una reforma desde el 74 y de 2011 a 2017 no se veía, porque la de 2011 fue muy limitada al gusto tanto de la perspectiva de los trabajadores como de los patrones. La del 17 pues es constitucional y luego ya viene toda la serie de modificaciones en el 18, 19, 20 y 21 con el tema último de la subcontratación, y vienen más. Y ciertamente de relumbrón salen mucho las notas periodísticas de que, pues 12 días de vacaciones o cosas así. No, si tú te vas, realmente estos planteamientos aquí que expone, vienen desde la OIT, desde los protocolos que va recomendando la Organización Internacional del Trabajo para buscar equidad entre hombres y mujeres, buscar mejor acceso a la seguridad social, disminuciones de la informalidad por la vulnerabilidad que incluso COVID ha desnudado todavía más. Vienen de allá y vienen en serio, y yo creo que ahí sí la perspectiva ideológica de un gobierno como el actual puede simpatizar mucho más con ese tipo de planteamientos que buscan un equilibrio más notable y tangible a favor de los trabajadores. Y que, o sea, no hay más. O sea, yo digo, lo discutimos en IMEF, en ANADE. Son temas que tenemos que ir implementando forzosamente en nuestras empresas si queremos incluso hacerlas más productivas, ¿no? Entonces yo veo que sí vienen esas reformas, sobre todo las laborales, vienen de fuera y no sé si este año, pero se irán implementando y discutiendo cada vez más de forma sólida, ¿no? Y aquí lo importante, bueno, creo que hay material para que estemos hablando de esto en este momento, todavía seguramente regresando de la próxima del próximo llamado de Arturo a ir a la aquí ya está bloque llamado, ya está llamado. Bueno, ahorita regresamos todavía con más información sobre y lo profundizamos. Vamos a corte, regresamos en segundos. Sí, mira, está muy bien, de hecho ya podemos hablar. Sí, está aquí hay datos importantes sobre cómo el producto per cápita en México, y hay que decirlo ahorita, es 64% menor que el resto de las economías de la OCDE. Sí. La desigualdad es más elevada y finalmente, bueno, lo que sería el medio ambiente. O sea, es un reporte interesante porque ya no se va, sobre todo es que esto de la privatización era más una agenda, más que de la OCDE, siempre fue una agenda del Fondo Monetario, ¿no? Y bueno, pero las reformas estructurales se basaron en el documento Getting Right que hizo la OCDE, que es similar, era más profundo, era un documento como de 200 páginas, porque cubría desde fiscal, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, sí, la OCDE ha abierto mucho sus paneles de investigación a temas más profundos en temas como equidad, el medio ambiente, ¿no? Ya no tanto enfocándose en que si es privado o es público.
Sí, lo que pasa es que pues ahora también revisan qué pasa entre los propios países, ¿no? Porque además estos mismos bueno, todavía GDP per cápita, bueno, Producto Interno Bruto per cápita, posiblemente países como Estados Unidos esté fuerte, pero en equidad está débil Estados Unidos, en medio ambiente está débil. O sea, ya Aquí no no, están sí, siendo, claro, siendo aquí no países tengo lideras siempre, el, ¿no? bueno, sería cuestión de compararlos, pero aquí no tengo el dato. Estoy No, viendo no solo tenemos aquí la página que acceso. seguramente tú estás viendo, entonces. Vamos aquí regresando al aire y bueno, pues aquí seguimos comentando sobre este planteamiento y análisis de la OCDE a México, que le llama Encuesta Económica de México, febrero 2022. Y bueno, decías bien, Luis Enrique, pues profundiza con algunos aspectos como ciertos datos que destacan el por qué recomiendan estas reformas, ¿no? Sí, porque, bueno, la verdad es que México, dentro del concierto de la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo, Organización Económica, OECD, en este caso, siempre México está normalmente en los últimos lugares, si no es que en los poco, vamos a decir, honrosos penúltimo y último lugar. Entonces vemos aquí cómo dentro del diagnóstico que se hace, pues México, el país México, tiene un producto per cápita, ¿sí? Un producto per cápita 64% menor al de las economías con mejor desempeño que pertenecen a este organismo. O sea, estamos muy alejados, pues, por decir así, de lo que sería a los países con el ingreso per cápita mayor. Luego, en términos de desigualdad, pues vemos aquí que hay un rango en donde se considera baja desigualdad. Se utiliza el índice de Gini, que como para explicarlo a quienes nos escuchan, el índice de Gini, pues es un indicador de desigualdad y transita de un rango de 0 a 1. Y si es 0, pues es 0 desigualdad. Si es 1, es la máxima desigualdad. Entonces aquí, o 0 a 100, o similarmente como se quiera ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice baja desigualdad, es el 23.6 y alta desigualdad del 62.0 hacia arriba, o sea, hasta llegar a 100. Las principales economías del mundo están en un índice, tienen un índice Gini del 30.3, o sea, muy cercano a lo que se consideraría baja desigualdad, que propiamente sería un cuarto del índice de Gini. Y México está entre los países, pues sí, más desiguales de esta organización de económica para la cooperación y el desarrollo, con un índice de Gini de prácticamente el 46%. Sí, del 46%, que es el mismo que tienen la mayoría de las llamadas economías emergentes. O sea, sí estamos en una situación de relativa mayor desigualdad. Y contrastados con estos otros países, que son los países pues más avanzados, pues sí, sí estamos un poco más alejados, la brecha es más elevada. Ahora, ahí habría que acotar algo, porque bien decías, en la mayoría de los indicadores, digo, aquí los que estamos viendo, pero otros que mide OCDE, salimos mal, pero hay uno en el que no salimos tan mal, ¿no? Que es el del Producto Interno Bruto. Normalmente estamos ahí entre el 10 y el lugar 15 del planeta. Como Y tamaño de economía, como tamaño de como economía, sí. tamaño de economía. Y eso te diría, bueno, pues todavía es peor que estemos tan mal en distribución de equidad, en distribución de productividad, porque hace ver que tenemos monopolizada la riqueza, ¿no? O sea, muy pocos la tienen frente a una gran cantidad de pobreza o de Bueno, gente de clase pues con de hecho bajos ingresos. ahí para México, ahí está cómo se establece. Se dice el 20% de las familias, sí, más Más pobres. pobres, o sea, de las que tienen menos ingresos, no de las familias, del 20% de las familias con menores ingresos, sí, podemos, sí, obtienen o reciben solo el 5% del total del ingreso de la economía. Entonces ya podrás ver tú lo que significará el nivel de desigualdad que tenemos, que no está lejano al nivel de desigualdad que hay en Latinoamérica en lo general, que es la región o que se ha tipificado en los últimos años como la región más desigual del mundo. Y entonces, pues sí, que el 20% de las familias mexicanas
que menos ingresos reciben, ¿sí? Las de que reciban solo el 5%, pues te habla de un tema de distribución del ingreso, pues que genera problemas. Y si eso son, y eso, la desigualdad, a pesar de lo que puedan decir, como siempre lo digo con todo respeto, varios de mis compañeros hiperarchirrecontra neoliberales, la desigualdad sí es un problema estructural. Y la desigualdad además provoca verdaderos problemas de crecimiento en las economías posteriormente. Claro, no, por supuesto. Y a eso hay que añadirle el último dato, ¿no? El de medio ambiente, en donde también, pues no, sí, tenemos un país muy hermoso y con unos lugares naturales extraordinarios, pero pues lo estamos destruyendo en términos de, pues al menos dióxido de carbono en emisiones, ¿no? Sí, bueno, aunque mantenemos lo que sería las toneladas, en lo general los países que participan de la OCDE han bajado las toneladas de dióxido de carbono, de emisiones per cápita, y México se ha mantenido. Pero de hecho, si tú ves, porque esto lo comparo con otra información, no voy a decir otros datos, ¿verdad? Con otra información, México realmente es de los países que menos, a pesar de ser la economía número 15, o por ejemplo, es de los países que menos participación tienen en la emisión de en este caso de gases de efecto invernadero. Bueno, porque ciertamente no tenemos la capacidad, aunque sí es la economía número 15, yo ahí lo que creería es, porque ve lo primero que dice, o sea, más de 3/4 de la población está expuesta a altos niveles de contaminación aérea, ¿no? O de aire. Y es porque aglomeramos mucha gente en nuestras ciudades principales y no cuidamos el tema de la emisión de estos dióxidos de carbono. Ciertamente son mucho mayores las producciones de países como Estados Unidos o las otras economías avanzadas, pero también porque su productividad es más alta y que tienen que trabajar en disminuirla bajo los acuerdos que se tienen en el Acuerdo de París y en el de Kioto de antes y demás. Pero ciertamente el tema de que México emita pocos comparado con esas economías más desarrolladas no significa que ese poco lo tengamos mejor distribuido en la población, o sea, como que estamos aglomerados a una posición en la que sí tenemos contaminantes importantes, sobre todo en las ciudades, ¿no? Claro, y este tema, es importante porque, pues, todo esto que estamos comentando, sí se relacionan, y ahora la OCDE, pues, este documento habla y sobre todo trata de abarcar no solo el ámbito, por así, de la privatización, sino que ahora sobrepasa esta frontera que a veces era bastante, cerrada, o sea, una visión muy cerrada de cómo las economías podrían crecer, y ahora se abre mucho, e incluso, como decíamos, habla hasta de que hay que hacer una reforma educativa. Yo no tengo la información en estos momentos de qué tanto durante 3 años ha empezado a crecer proporcionalmente y sobre todo en términos del PIB, el gasto en educación. Sabemos que en 3 años, aun cuando haya una iniciativa importante, lo que sea, 3 años es muy poco y se vería prácticamente nada de avance. Es decir, porque cuando se habla con respecto al PIB, siempre se va viendo avances graduales, ¿sí? Escalonados. Pero sí valdría la pena verlo. Doy por ahí un tiempo para revisar esto y saber qué tanto este gobierno, en términos tanto absolutos y finalmente las tasas de crecimiento, pero proporcionales con respecto al PIB y sobre todo en términos per cápita, está incrementando el gasto en salud y educación, que es también parte de una de las reformas necesarias, sí, que tenemos. Por ejemplo, fíjate que yo estuve leyendo hace poco, por aun cuando no me lo crean, y esto, bueno, no está con nosotros ahora Emanuel, pero aunque no me lo crea Emanuel, pues yo también leo Nexos, ¿eh? Y de hecho me acostumbré hace tiempo a leer la revista Nexos y leí un artículo que viene, pues, un poco extenso sobre pobreza.
No sabía yo del antecedente de quién, de los autores, era un autor y un autor, y lo estuve leyendo, era muy crítico porque Nexos, la verdad es que es un, tiene en estos momentos un contenido siempre muy crítico hacia el gobierno federal actual, hacia la 4T, pero yo lo revisaba y bueno, la verdad es que tenía muchas dudas de lo que estaban diciendo, porque decía que la pobreza al contrario se estaba incrementando, que las políticas sociales estaban equivocadas, que además ni siquiera eran originales, estaban mal planteadas, lo que sea. Pero los argumentos eran muy simples y por no usar la palabra simplón, lo cual me sorprendía para esta revista. Y lo digo porque, bueno, yo he estudiado también pobreza, es decir, es un tema que en algún momento he estudiado con algo de profundidad. Y luego me doy cuenta, ya cuando veo ahí el antecedente de los autores, como los ponen, son estos grupos de qué, de mexicanos contra la corrupción y estas cosas, que bueno, que tienen más un debate ya hasta ni siquiera ideológico, sino abiertamente parece muy, muy interesado contra el gobierno federal. Y no era la forma de analizarlo. Digo, estoy diciendo esto porque sí es necesario ver qué está pasando con el tema de la pobreza. Es desprovisto, el análisis hay que hacerlo desprovisto de estas filias y fobias que normalmente se tienen. En esta revista de Nexos, ese artículo francamente me pareció lleno de muchas fobias, por lo tanto eran argumentos un poco simplistas, a veces hasta viscerales, a veces muy cortos, no había carnita, por decir así, pero eso no significa, que en algún momento no tuvieran, que alguno de sus argumentos o conclusiones pues no fueran certeras, ¿sí? Pero habría que contrastar con otros estudios menos sesgados, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene que ver con el tema que estamos manejando. Las reformas estructurales tienen que ir dirigidas ahora a si México quiere crecer o cualquier país quiere crecer, pero si México quiere crecer, tiene que tener una población con buena salud y bien educada. Claro. Y mira, dos puntos, ¿no? Digo, al menos de memoria de los 90s cuando estudiaba, te diferencian claramente la posición de lo que era crecimiento económico y cómo construirlo y lo que es desarrollo económico, un desarrollo sostenido, que precisamente incluye conceptos sobre la equidad y sobre el medio ambiente, la salud, la educación, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaría aquí como que haciendo gala de su nombre, la OCDE, para promover estas ideas. Y dos, la misma OCDE está vinculada a estos temas, pero bueno, ya es un tema más micro. Se habla mucho en el desarrollo de empresas, pues a un nivel mediano alto, de lo que son el gobierno corporativo para el desarrollo organizacional desde la cúpula de su asamblea de socios y demás. Y precisamente habla de las tres políticas, las ASG, políticas ambientalistas que tiene que tener incrustados en sus protocolos de desarrollo su misión las empresas, políticas sociales tras la equidad y políticas de gobernanza, que sería la estructura organizacional propiamente, ¿no? Pero sí se está enfatizando mucho que incluso ya ahorita algunas Afores empiezan a tener este tipo de políticas para el recurso que van a destinar a entidades. O sea, tú sabes, una Afore puede invertir en CETES o en bonos de gobierno, pero también una proporción menor, como el 15%, pueden meterlo a fondos de inversión AAA, con ciertas condiciones. Bueno, esas ciertas condiciones, algunas Afores como ejemplo, empiezan a fijar esos criterios, que la empresa donde voy a meter el dinero tenga políticas ASG, demuestre estar verificando que busca un equilibrio entre hombres y mujeres, accesibilidad a gente que en otro estadio podría considerarse de vulnerabilidad, la idea también de temas ambientales, qué estás haciendo al respecto de tu consumo, o sea, tu huella de carbono, tu consumo de electricidad, tu gasolina que consumen tus flotillas de vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que empieza a permearse a un tema que ya no nomás es a las recomendaciones macroeconómicas, sino incluso en las empresas, que lo que se vislumbra es que en un futuro, en 5 a 10 años, no haya un financiamiento bancario si la empresa no tiene una política ESG implementada, ¿no? Y entonces, pues eso pueda devenir en una recuperación de la equidad y un control en el medio ambiente eventualmente. Tenemos que hacer corte, Luis, y perfecto. Regresamos.
Y ahí estamos en corte ya. Bueno, entonces, si quieres, pasamos un poco a cómo también el Estado podría dentro de eso reaccionar, o sea, ya lo local. Pero me gustaría también manejar una, comentar una nota que habla de esa desigualdad y luego de lo que de las ganancias que en el 2021 tuvieron estos que les llaman GAFA, que son Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? GAFA, que se les llama GAFA, como. Y, hijo, es increíble, la verdad es que yo estoy sorprendido. No puedo creerlo. Las masivas cantidades de dinero. Sí, sí, es increíble. O sea, son más poderosos que varios países, sin problema. Pero bueno. Pues es que mucho tiene que ver con la concentración de poder de mercado que logran, ya sea para bien, para mal, que si con origen de recursos públicos o lo que sea, pues lo tienen, ¿no? O sea, imagínate. Sí, pero el tema ahí, el tema ahí que tanto trasladan impuestos, recuerda que... Ah, no, está todo el tema ese, claro. Está todo el tema, o sea, finalmente ok, que ganen, pero ¿dónde estaría la lógica de una redistribución si no está la fuente de la distribución, que es el impuesto, ¿no? Pero bueno, hay que... Sí, sí, vamos a ver. Ahí estamos entrando al aire, último segmento del programa de hoy. Y bueno, pues platicamos, ya cubrimos este tema de la presentación de la OCDE y las recomendaciones de reformas que, pues yo diría, de siguiente generación plantea a México. Y pues viene ahora este tema, ¿no?, de ingresos reportados, ¿no?, por las empresas más grandes del planeta, Luis. Sí, bueno, hablando de esa desigualdad, pero es que la desigualdad obviamente no es un tema solo local, y además las condiciones de concentración, pues sobre todo se han hecho globales a partir de que incluso las empresas que son globales, pues se están haciendo globalmente mucho más poderosas. Y es importante comentar esto porque en este caso hay un reportaje que estuve leyendo este domingo en el periódico Le Monde, periódico francés Le Monde, y hay un dato en donde dice, bueno, cuáles son los ingresos que se tuvieron, y luego vienen los beneficios netos. Por ejemplo, Amazon tuvo ingresos por 470 mil millones de dólares. Si alguien tiene una idea de cuántos son 470 mil millones, yo se los puedo decir en este momento. Es un 35% aproximadamente, ¿sí?, del Producto Interno Bruto Mexicano. Entonces, un poco más del doble de las reservas internacionales. Entonces, Apple, la empresa Apple tuvo ingresos por 365 mil millones de dólares. Google por 250 mil y Facebook por 117 mil, bueno, casi 118 mil millones de dólares. Ahora, si ustedes se fijan, son estas empresas que, bueno, dentro de los países de habla, los francófonos, pues se conoce como GAFA, que son Google, Apple, Facebook y Amazon. Pero ya cuando se revisa lo que sería los beneficios, ¿sí? Pues Apple tuvo un beneficio por 94 mil millones de dólares, Google por 76 mil, y así, es decir, están incrementando, hay un incremento de prácticamente el 200-300% en el 2021 con respecto al 2015. Entonces es increíble. Y no se trata de que no ganen o lo que manejábamos en cuanto estaban el receso que tuvimos, sino que, bueno, estas empresas, hay que recordar que se está discutiendo mucho el cómo pagan los impuestos, porque los impuestos son un base para la redistribución del ingreso. Entonces, en la medida en que estas empresas, por más que crezcan, no estén pagando los impuestos como que deben,
¿sí? Pues en esa medida, pues la concentración de la riqueza va a ser cada vez mayor y ya está demostrado, otra vez, aunque me digan mis excelentes amigos de la superala, ¿cómo se dice? Neoliberal, que no es cierto, que Piketty no es está mal, que es no sé qué, que Atkinson están mal, que son quienes han estado estudiaron pues uno de ellos y el otro actualmente la desigualdad. La verdad es que son datos muy, muy desalentadores en torno a cómo se pueden generar mejores condiciones de distribución de riqueza. Sí, no, de acuerdo. Digo, no se puede negar que existe esta concentración, que es algún efecto global y que pues, recae en los países y pasa lo mismo. Si nos vamos a otras naciones, seguramente encontraremos actividades de... Ay, disculpen con la motocicleta que pasó por aquí. Actividades pues monopólicas, ¿no? En esencia, y que pues también su origen puede tener muchas irregularidades, de que se llene de fondeo público, de investigación sobre todo y demás. Pero bueno, lo cierto es que incluso las recomendaciones de la OCDE no darían para resolverlo. O sea, ciertamente el tema fiscal es fundamental. Y bueno, la discusión del año pasado, antepasado fundamentalmente del impuesto mínimo, no me acuerdo cómo le terminaron denominando, de 15%, que está por implementarse realmente, va a inducir a que ya no puedan movilizarse a estos paraísos fiscales para fijar domicilio fiscal y con ello volarse la barda del pago de los impuestos, ¿no? O sea, van a tener que generar esa derrama. Y por otro lado están la misma OCDE tiene ya, ¿qué será? 10 años en el planteamiento de las famosas BEPS, ¿no? Las BEPS son estas recomendaciones básicas fiscales que deben de implementar un país para evitar la erosión de la base tributaria. O sea, que una empresa se domicilia en Estados Unidos y luego en México, vamos a hacer una maquila, y depreda fiscalmente en el caso mexicano. Ya desde los 90 se utilizan los mecanismos de precios de transferencia, pero la implementación o decisión de este tipo de empresas como las GAFA que citas, de posicionarse como domicilio fiscal en Bélgica o en Holanda o en otras naciones que tienen bases tributarias bajísimas y vender efectivamente y enriquecerse del consumo en Estados Unidos o en México o en otros países, pues empezará a regularse más con este tema de los impuestos mínimos, ¿no? Creo que fue el año pasado porque Raquel Buenoso estuvo muy involucrada en el tema. Sí, no, el año, de hecho, este artículo sí habla. Pese a que el 2021 fue, pues, obviamente un año de gran bonanza, de grandes beneficios para estas empresas, que son empresas, obviamente, de los mercados digitales, y que bueno, pues, por las condiciones en las que hemos estado, las nuevas formas de trabajo, de consumo, las nuevas prácticas de consumo, pues, están recibiendo los grandes beneficios. Bueno, no se trata de decir no lo deben hacer, más bien se trata de decir siempre que crece una empresa, lo normal es que baje sus beneficios hacia el resto de la población, hacia el resto de los sectores, y bueno, aquí es donde parece ser que eso no ocurre necesariamente. Es decir, la concentración se da cada vez más en una serie de empresas, entre ellas y de manera clara entre estas cuatro empresas, ¿no? Claro, de acuerdo. Y pues digo, de nuevo, esas son esas cuatro empresas a nivel global, pero luego vas hacia zonas más limitadas y pues aquí vienes y ves... las empresas celulares, las de televisión también tienen beneficios que con su concentración en sus características propias también terminan provocando algo similar, ¿no? Se me venía a la mente un punto. Ah, sí, hay una encuesta que me pareció muy particular. Es un análisis que hace INEGI sobre el comercio electrónico respecto al PIB y plantea en datos avanzados, o sea, apenas está construyendo el dato, para el año 2020, que se quedó en la misma proporción respecto al PIB de 2020 que lo que fue 2019. Y obviamente decrecimos 8.2% con la recesión. Entonces,
Es curioso, ¿no? Yo sí creo que hay que esperar el dato revisado, ya el dato completo, para evaluar, porque la presunción es que subió el comercio electrónico en 2020 con la pandemia y la cuarentena fundamentalmente, y digo, los números que tú muestras destacan eso a nivel global, pero al menos con datos avanzados, INEGI detecta que al contrario pudo haber decaído, porque si el PIB 2019 fue, vamos a decir, 20 billones de pesos y el 5% era comercio electrónico, pues cómo uno de 18 billones de pesos más menos se convierte en el 5% también, o sea, se te decae el comercio electrónico cuando fue el año que debió haber revolucionado, ¿no? Así es, y este, bueno, pues son datos que les presentamos y yo creo que en algún momento tendríamos que hacer una reflexión de cómo todo este contexto que nos presenta la OCDE, luego este contexto que estamos nosotros comentando ahora, bueno, puede afectar localmente, es decir, también localmente hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en términos de políticas que lleven, se traduzcan en crecimiento. Y yo en lo particular sí soy de la idea de que se traduzcan en crecimiento mucho más allá de la maquiladora. Es decir, que haya otras fuentes de crecimiento estructurales y de largo plazo que no necesariamente sean la maquiladora misma. No porque esté mal, bueno, es una fuente de crecimiento, es una fuente de empleo, pero no tienen los beneficios que uno puede esperar para un desarrollo regional más integral, más sostenible, ¿sí? Y más de largo plazo. Claro. Y bueno, al caso, déjame te comento, se anuncia el estreno de la red 5G, que precisamente da pauta para algunas alternativas que se puedan desarrollar en el pues, proceso de para aquí en México, para México. Para México arranca en 18 ciudades y Ciudad Juárez está en las primeras. Allá vamos a poder ir a los estadios y ver el teléfono sin ningún problema. Exactamente, ¿no? Te digo, obviamente la parte de entretenimiento se expandirá, pero aquí es donde entra la innovación y tecnología, ¿no? Y decir a alguien, oye, yo puedo desarrollar una aplicación y tendré un mayor alcance gracias a esta mecánica, pues ya viene, ¿no? Ya está en días para implementarse aquí en estas primeras 18 ciudades, dentro de las cuales está Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua. Ah, qué bien. Pero ¿cuándo inicia? Porque además, todos los aparatos, no sé, yo ahí francamente desconozco, habría que revisar si tanto aparatos telefónicos como las redes que funcionan tienen la capacidad de trabajar con 5G, no sé. No todos, no. A partir del 28 de febrero, o sea, en 6 días, y más o menos se estima que va a tener un costo de 600 pesos mensuales y con teléfonos que más o menos tengan un valor de 9,000 pesos. O sea, no son los de más alta gama, pero pues bueno, tienen que ser nuevos. Por ejemplo, si yo tengo un contrato telefónico actualmente, lo tengo que renovar para tener la 5G. Lo más probable es que sí, si tu aparato actualmente no tiene el soporte para 5G, sí. Ah, mira, bueno, pues ni modo. Pero bueno, son temas que empezaremos a ver cómo. Ahí cómo me quedaré esperando. ¿No? Ya me está correteando Arturo, así que. Pues, Arturo, pórtate bien con nosotros, Arturo, pórtate bien. Bueno. Se nos acabó el programa y bueno, pues nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, gracias por acompañarnos. Saludos y nos despedimos. Agradecemos su atención. 4 a 5 p.m. Radio Mexicana 1300 AM. Contacto electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. www.solonegocios.mx. Facebook. Facebook.com.